Hola a todos. Ya habéis tenido la oportunidad de ver muchos estímulos, muchas preguntas y ver precisamente la guía de codificación, tema central de esta unidad. Pero en este último vídeo de la unidad vamos a ver que el reto de codificar pruebas externas lo tenéis ya más que superado. Es importante que recordéis que en muchas ocasiones el codificador tiene que olvidarse de determinados prejuicios, por ejemplo, no tiene que incluir las faltas ortográficas, las expresiones gramaticales, y eso requiere mucha concentración y que tiene que guiarse siempre por las guías de codificación, dado que si no, esos estándares internacionales los perderíamos y la comparabilidad que nos permiten estas pruebas quedaría defectuosa. Por tanto, te invito siempre a ver con detenimiento esa guía de codificación e incluso en la elaboración de tus propios ítems. Plantéate muchas veces el cómo podrían responder los alumnos. Ha llegado el momento de hacer las actividades de esta unidad. Hola, Alba. Hola, David. ¿Qué tal? Pues bien, pero he estado pensando que ya que nos hemos conocido, tal vez sería interesante pasar de lo virtual a lo presencial. ¿Y qué sugieres? ¿Que vaya a presentar las actividades contigo? Pues claro, ya es hora de que estés aquí y las hagamos los dos juntos. ¿Qué te parece? Me has convencido. Espérame que voy. Nos vemos ahora. Fantástico. Pues nada, mientras esperamos que Alba llegue, podríamos ir viendo... ¡Hola, David! Alba, ya estás aquí. Fantástico. Pues todo tuyo. Por favor, cuéntanos las actividades. Bueno, pues vamos a empezar con la primera actividad, que consiste en hacer una entrada en el foro del curso respondiendo a dos sencillas preguntas. Antes de nada decir que, por favor, intentad utilizar las líneas de foro, los hilos habilitados para ello. Vale, como iba diciendo, dos sencillas preguntas que tienen que ver con cuando todos nosotros, los docentes y muchas veces los no docentes, hacemos pruebas para nuestros alumnos, hijos y demás. La primera es, ¿qué tipo de preguntas utilizas más frecuentemente en esas pruebas? Y la segunda, si evitamos algún tipo de preguntas. Curioso, yo siempre evitaba una tipología de preguntas, las de ABCD, las de opción múltiple, pero sí es bueno que se utilicen también con los alumnos para que estén familiarizados con ellas. ¿Hay una segunda actividad? Sí, consiste en elaborar una propuesta de ítem. Ya hemos visto los ítems, en qué consisten, estímulo-respuesta, guía de codificación, ¿verdad? Muy bien, cuéntanosla. Pues esta consiste en elaborar una propuesta de ítem para un grupo de edad concreto. Ya vemos un tipo de alumnos concretos, muy determinados, muchos de vosotros que sois docentes, pues ya lo enfocaréis hacia ese tipo de alumnos, luego las podréis utilizar en vuestras aulas. El trabajo ya ha llevado al aula, efectivamente, eso es importante, que veamos el cómo acercar los ítems liberados, las pruebas internacionales al día a día del aula y ver la importancia de utilizarlo precisamente ahí, en el aula. Por supuesto, tenemos que pensar en qué competencia queremos medir, por ejemplo, PISA mide comprensión lectora, matemática, científica, lo mismo que TIMSS y PILS, si hacemos la combinación de dos, comprensión lectora, PILS, TIMSS mide comprensión científica y matemática, pero también podéis elegir, por ejemplo, el idioma o cualquier otra, siempre con los estándares y la metodología que siguen estas evaluaciones internacionales. Y por supuesto, no olvidarse de utilizar los criterios de codificación y dejarlos bien especificados. Importante, es lo que hemos estado viendo a lo largo de toda esta unidad, por lo tanto, no podemos olvidarnos de esos criterios de codificación que nos van a permitir dos cosas. Primero, ver la dificultad que tiene el establecerlos previamente, hay que ponerse en la situación del alumno y qué contestaría bien, qué contestaría mal, qué consideraríamos medio correcto, en fin, tener todas las posibilidades de códigos. Os animo a que lo hagáis, es un ejercicio muy interesante. Pues muy bien, una vez que tengamos elaborada la propuesta de ítem, pasaremos a publicarla en nuestro blog. Cada uno en el suyo. Ya sabéis que a todos nos gusta leer los blogs, tanto el nuestro como el ajeno. Además es vuestro cuaderno de clase, si no nos ponéis en vuestro cuaderno las actividades, realmente no podremos verlas, no podremos comunicarnos. Ya sabéis que ha venido siendo durante todo el curso ese lugar en el que intercambiamos opiniones e información. Y a continuación, enlazar ese post en Twitter. A todos también es más fácil acceder al post desde Twitter, siempre, por favor, incluyendo el hashtag del curso, Preguntas PISA. Casi lo había olvidado, el hashtag, pero no, creo que ya lo recuerdo. ¿Había algo más? Ah, sí, que al tratarse de una actividad entre pares, es fundamental que la hagáis aquellos que queráis recibir el emblema digital al finalizar el MOOC. Importante, y que lo hagáis además teniendo como guía la rúbrica que podréis encontrar en el curso.
Es importante, por tanto, que todo aquello que viene especificado en la rúbrica lo vayáis siguiendo para que cuando os corrijan y a la vez cuando corrijáis vosotros, sepáis qué tenéis que valorar y qué es lo que se va a valorar de la actividad que estáis realizando. Es un ejercicio muy completo. No sé si nos olvidamos de algo. Creo que es todo. ¿Es todo? Pues sí. Entonces simplemente deciros que nos vemos en la red y hasta pronto. Pronto.